¡Sí, Mario! ¡Aló! Bienvenidos chicos, soy Arcanis, encantado de estar aquí con vosotros una vez más. ¿Qué opináis de Super Mario Odyssey? Sin ni siquiera haberlo jugado. ¿Qué opináis de Zelda Breath of the Wild? Solo con ver un tráiler, con ver aquellos gameplays, sin haberlo jugado. Vamos a hacer una reflexión en este vídeo, vamos a llegar a lo más profundo. ¿De acuerdo? A lo más profundo de nuestra esperanza. Más allá de los bordes de los números, de la lógica, de la objetividad. Vamos a hablar con el corazón. Para todos aquellos que tengáis mi edad, o que tengáis un poquito más o más, en general, rebobinad a la NES, a la primera Nintendo. Yo era muy pequeñito. Yo era un bebé, nací en el 89, esa consola nació en el 86. Pero yo ya recuerdo jugar en casa de mi tío, con nada, 3 añitos. Ya creo que ya estaba la Nintendo, Super Nintendo en el mercado, o estaba a punto de salir o algo así. ¿Quién no se acuerda de Super Mario Bros? ¡Todos! ¿Sí? Ahora veréis a lo que yo quiero llegar. ¿Alguien ha jugado a Super Mario World en la Super Nintendo? ¿No? ¿Alguien ha jugado a Super Mario Bros. 3 en la NES, en la anterior consola? También, ¿no? ¿Quién no recuerda a Super Mario 64? El juego más fetiche por antonomasia para mí, que no lo puedo meter en ningún top, porque va aparte. Va muy aparte, está a otro lugar. No lo meto jamás. Lo meto siempre, porque no puedo aguantarme, pero está ahí. Posiblemente el mejor juego de la generación de 32 bits. Sí, mejor que Zelda Ocarina of Time. Super Mario Sunshine, a pesar de las críticas, un gran Mario. Super Mario Galaxy 1 y 2, considerados los mejores plataformas de la historia. Y para mí también. Plataformas, no mejor Mario. Esto es diferente. Y para mí también. Super Mario Odyssey. ¿Vosotros queréis de verdad que va a defraudar? ¿Defraudó Super Mario Bros? ¿Defraudó Super Mario 3? Que por cierto, Super Mario Bros salvó a los videojuegos. Super Mario Bros 3 fue la cumbre de las plataformas en aquel de los 8 bits. Super Mario World revolucionó por completo otra vez las plataformas. Super Mario 64 enseñó cómo había que hacer un juego en 3 dimensiones. Mario Sunshine, el pobrecito. En fin, un pedazo de Mario. Pero quedó algo atascado, o más bien opacado, por todo lo que hizo PlayStation 2 en aquella generación. Super Mario Galaxy pegó un zambombazo en la mesa y volvió a decir: las plataformas no han pasado de moda. Hay que saber hacerlos, buenos hombres. Y aunque no tenga nada que ver, voy a hablar de Zelda Breath of the Wild. Nintendo volvió a enseñar que un mundo abierto no se basa solo en torres. No se basa solo en caminar por un mundo vacío. No se basa solo en poner bichos por todos lados. No se basa solo en una historia.
no se basa solo en burdas mecánicas de hace 20 años. Se basa en coger todo lo mejor de los juegos y ponerlo en un lugar. ¿Qué creéis que va a hacer? ¿Qué van a hacer con Super Mario Odyssey? Decídmelo en serio. Hemos podido ver esos gameplays. ¿Quién no ha vuelto a la generación de 32 bits? ¿Quién no ha vuelto? ¡Miente! Y si no es así, es que ya no te interesan los videojuegos. O ya no demasiado. Estás por otra cosa, otro tipo de videojuegos. Has crecido. O más bien, has cambiado. Crecer no implica cambiar. Crecer debe ser siempre una mejora. Y todos sabemos que no es así. Paralo a pensar un momento. Comparaciones lógicas, ¿de acuerdo? Decidme, si no mejoró Super Mario World a Super Mario Bros. La saga Super Mario Bros. Decidme si Super Mario 64 no mejoró de Super Mario World. Decidme si Mario Sunshine no mejoró de Super Mario 64. Y decidme si Mario Galaxy, las dos juegos, no mejoraron en Sunshine. Y decidme si Mario Odyssey no va a mejorar a Galaxy. Por desgracia, Nintendo, cuando hace estos tipos de juegos, ¿de acuerdo? Que por cierto, a todos los que sabéis de la competencia, ¿vale? No os sintáis ofendidos, es un canal de Nintendo. Los Halos son malos, son obras de arte. Naughty Dog con su Uncharted, su The Last of Us. ¿Vale? Sé reconocerlos, ¿ok? Pero, hola, bienvenidos al templo de Nintendo. Bienvenidos al templo del puto Mario. Porque, señores, hacedme caso. Que por alguna razón, no sé qué es. Subjetividad, esperanza. Porque Kimishima, que está al mando de esa Nintendo Switch, de todo Nintendo en general, se ha dado cuenta de que hay que hacer caso a sus usuarios. Porque, ¡qué curioso! Los nintenderos quieren cosas buenas. Y las pagamos. Ahora aquí podéis empezar a debatir el tema del stock, del tema de que aún siguen siendo japoneses enjaulados y etc. Decidme un solo Mario malo. Super Mario Bros. No fue un Mario normal. No fue un Mario más, como otros dicen, ¿no? Super Mario Bros. 3 no fue un Mario más. El World no fue un Mario más. El 64 no fue un Mario más. Sunshine tampoco fue otro Mario más. Ni los Galaxy, ni tampoco lo va a ser Odyssey. ¿Que solo tenemos Mario y Zeldas? Esto va a doler, pero al menos tenemos algo. Nos sigue quedando esa insignia. Ya sé que ahora me estoy regozando mucho. Comprad la Nintendo Switch. En serio, haceros un favor. Yo tengo la Play 4. Y me he hecho el favor, el deleite, de comprarme juegos como Bloodborne, como Uncharted 4, como incluso la colección de los Uncharted, después de haber jugado Uncharted 4, el de Last of Us, que en su momento no lo jugué en PlayStation 3. Haceros el favor. Haceros el favor. Porque joder, es que va a ser tan grande. Y en relación al título, donde pone GOTY. Señores, cuando comparamos juegos, lo comparamos siempre objetivamente, ¿no? Ahora comparadlo con el corazón. Comparadlo con el mismísimo corazón. A todos aquellos que vengáis de la Nintendo 64, ¿a quién pondríais al frente? ¿A Ocarina of Time o a Super Mario 64? Algunos me diréis, ¿a Ocarina? O la gran mayoría, Ocarina. Yo os diré, ¿y una polla? Sin ofender a nadie, por supuesto. Mario 64 fue el primero y el que enseñó a hacer un juego en tres dimensiones. Y partiendo de ahí, salieron los demás. Odyssey va a enseñar lo que es una videoconsola.
No se trata de 4K HD rescalado. No. Video consola. Donde algo que hay en una pantalla lo controlas tú. Y esa es la esencia de un videojuego. Y eso va a ser Super Mario Odyssey. Va a ser un juego de videoconsola. Va a ser no el mejor juego de la historia. Va a ser el mejor Mario jamás creado. Y estar atentos. Porque lo que digo no va en coña. Yo he catalogado a Breath of the Wild como el mejor juego de la historia. No como el mejor Zelda. Pero a Super Mario Odyssey no lo catalogo sin ni siquiera tocarlo. Ya os lo digo. Me podéis llamar hipócrita. Como el mejor juego de la historia. Lo catalogo como el mejor Mario. Y cuidado. Que esa frase tiene mucho, mucho potencial para ser incluso más seria que el catalogarlo con el mejor juego de la historia. Estar atentos a lo que digo. Super Mario Odyssey no va a ser una revolución, porque el plataformeo, los gráficos, las habilidades, no. Es porque va a explotar la jugabilidad. Va a explotar aquello que todos amamos, la diversión. Y en eso se trata, señores. Bienvenidos a los que tengan Nintendo Switch, a los que queréis comprar una, o a los que de momento no os atraen estos tipos de juegos. Ya llegará el momento de que necesitáis comprarlo. Chao, chao. Y hasta dentro de muy poco. Porque volveré aquí diciendo, os lo dije. Os dije que iba a ser el mejor Mario. Chao, chao. Y hasta la próxima. Adiós.